nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios Revolución de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a esta nueva edición de Escuela de Cuadro. En el día de hoy vamos a estar discutiendo, estudiando la carta, una carta de Marx a Arnold Rüger de mayo de 1843. Esta carta pertenece a una correspondencia pública entre Marx, Rüger y Bakunin y fue publicada por primera vez en los Anales Franco-Franceses. Para el estudio de este texto vamos a estar Cira Pascual, Gabriela Graterol, Ireri San Vicente, Thaís Rodríguez y mi persona Silvestre Montilla, y contamos con la presencia de Jorge Beiste, quien nos dará una breve introducción y una contextualización de este texto, para el estudio de este texto. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es un texto importante, y hay algunos otros textos que son importantes de esa época, pero lo primero que tenemos que hacer es desacralizar el personaje, en el doble sentido. Algunos lo transformaron en un demonio y otros en algo superior a Dios. Entonces, para poder discutir o para poder reflexionar sobre este texto, lo primero que tenemos que hacer es ubicarlo en la historia y en la historia del personaje. El personaje es Karl Marx, que es un chico muy jovencito, que acaba de terminar sus estudios de filosofía, no quiere ser un catedrático, él empieza siendo una suerte de liberal revolucionario antimonárquico, digamos, este es su origen, y que empieza a hacer descubrimientos, algunos descubrimientos que él considera importantes, y que en realidad van a marcar el resto de su vida y el resto de la vida de lo que después va a ser llamado el marxismo, ¿no es cierto? Pero esta es la primera cuestión. Lo otro es que estas cartas que escribe este jovencito las hace en un momento donde en Europa, desde el punto de vista cultural, se está terminando la ola reaccionaria de lo que fue la Restauración. Y renacen los libros, los textos y referencias a la Revolución Francesa. Hay como un renacimiento de la Revolución Francesa, yo diría que desde fines de los años 30 y ya comienzo de los años 40, ¿no es cierto? Yo diría que, para poner una fecha así medio arbitrariamente, en 1840, ya a nivel de los intelectuales, incluso de algunos, algo más que intelectuales, ya empieza a popularizarse la Revolución Francesa otra vez. Ya la demonización que se había producido empieza a diluirse. Y por el otro lado, entonces ellos, Marx, que está viviendo en un país que tiene una monarquía, que es muy despótica, y entonces lo que se empieza a conversar, se empieza a suponer, es que, bueno, que Alemania en algún momento va a llegar a alguna Revolución Francesa. Y la desesperación de este joven Marx es que la Revolución Francesa no llega a Alemania porque hay elementos de conservadorismo espantosos, y tan conservadores y tan sin destino le parece a él la situación en Alemania que hay un pequeño texto que es posterior a este, es de mayo de 1843, hay un texto de septiembre de 1843, donde él, en una casi como un grito de desesperación, dice: a París. Hay que irse a París, y dice, porque París es la nueva capital del nuevo mundo. O sea, están viendo el renacimiento de la Revolución Francesa, y descubre él, y no solo él, sino hay algunos más que descubren ese fenómeno, que aquel sujeto que faltaba en la Revolución Francesa parece como que apareció, que son masas de campesinos miserables que van llegando a las ciudades, que se van transformando en obreros industriales, en condiciones infrahumanas, y que la dinámica de la nueva sociedad, que para ellos la nueva sociedad es la sociedad industrial tiende a reproducir progresión geométrica a esos obreros miserables, que se tienden a expandir de una manera colosal, y que en algún momento esos obreros miserables van a entrar, empiezan a ser la mayoría en algunas ciudades, van a rebelarse y son los sepultureros del sistema. O sea, ellos han encontrado a los sepultureros del sistema, y no solo son sepultureros, sino que estos sepultureros, por el hecho de sepultar el sistema, son los que en realidad van a regenerar a la humanidad. O sea, van a regenerar a la humanidad de todas las desgracias anteriores y de la desgracia del propio capitalismo industrial. Este jovencito tiene esas ideas, y después en nuestra conversación va a aparecer en esta carta
lo que a mi entender es el aporte decisivo de Marx sobre este tema, que en realidad es un aporte ambiguo, pero que bueno, que ahora lo vamos a desarrollar luego, ¿no es cierto? Sin ánimos de hacer una crítica literaria a este texto, que como hemos dicho es un texto de la juventud de Marx, uh-huh. Si nos gustaría que a propósito de la contextualización para los quienes nos ven y quienes estudiarían posteriormente este texto, a qué significa unas categorías que aparecen, que vemos que son propias de este texto y que no vemos muy desarrolladas o que no vemos que están presentes en otras obras de más avanzadas de Marx. Por ejemplo, ¿a qué se refiere Marx cuando caracteriza en este texto a la sociedad que le corresponde vivir en Alemania el mundo político de los animales, por ejemplo? Él usa el mundo político de los animales, pero también usa el concepto de filisteo, que más o menos es la misma cosa, en el sentido del siglo XVIII y del siglo XIX, que no, la palabra filisteo se modifica, ya no hay, se desprende la referencia bíblica, o de la referencia a los filisteos, digamos, como pueblo de existencia en algún lugar del pasado, sino la palabra filisteo era usada muy normalmente entre los estudiantes, las clases cultas, para decirlo, no sé si es la buena palabra esa, a la gente bruta, sin alma, sin espíritu, sin, digamos, voluntad de pensar un poco más allá de sus necesidades mínimas. Entonces Marx en ese texto usa, ¿no?, usa la palabra filisteo también, que más o menos es lo mismo. Es la sociedad de los animales, y él dice que en realidad los que están abajo son reducidos a la condición animal, pero que en realidad que los que están arriba son filisteos también, porque él dice que en realidad el amo... En este contexto no puede ser, así como los de abajo no son libres, el amo tampoco es un hombre libre, es una sociedad de animales. Y él a esa sociedad de animales contrapone al hombre libre, con una idealización propia de la época, y él identifica al hombre libre con los griegos, sin hacer mayores discriminaciones de que realmente el hombre libre griego era una ínfima minoría y que Grecia era una sociedad fundada en la esclavitud. ¿No es cierto? En la esclavitud y en un doble sistema, porque era esclavitud los que estaban abajo y había un corte a los que en la clase superior, donde no solamente lo planteaba eso Aristóteles, o que los esclavos tenían alma o no, tampoco las mujeres tenían alma. O sea que era solamente una minoría de hombres, ciudadanos libres, pero que en realidad el hecho de oprimir a esa masa de esclavos y de mujeres y todo eso hacía que tampoco eran totalmente libres. O sea que ahí hay una idealización de Marx, pero propia de las cosas de la época, que después Marx mismo profundizando eso nos va a ver que no, la sociedad griega no es una sociedad de hombres libres, ¿no es cierto? Pero bueno, eso pasa que hay que entender el lenguaje que ellos usaban. No podemos nosotros trasladar al siglo XXI este tipo de cosas. Cuando ellos hablaban de filisteos era algo normal, entonces ahora medio no entendemos la palabra porque no la usamos más. Era la manera que se usaba en la Europa centro-occidental a nivel de lo que sería las élites cultas y más rebeldes, y sobre todo muy influidas por la Revolución Francesa y la modernidad y el iluminismo, digamos, las luces, a las viejas clases dominantes o a otro personaje que es un sujeto despreciable que todavía Marx no lo toma muy bien ahí, pero él después va a aprender a despreciarlo, que es al burgués. Porque el burgués aparece como un portador de la modernidad, pero después la realidad del burgués, una es el burgués idealizado, pero otra es el burgués concreto, que en realidad es un advenedizo, es un tipo que viene de las clases media-baja, digamos, personajes muy groseros, absolutamente explotadores, y que le importa tres pepinos la modernidad y todo eso. Si se puede hablar que en Europa occidental y central occidental hay una lucha por la democracia representativa burguesa, es una lucha contra los burgueses. Los burgueses estaban normalmente contra la democracia representativa burguesa, ellos más bien querían una monarquía, si ustedes lo quieren, constitucional, pero con algún tipo de predominio electoral de los que tenían dinero. Y ese era el mundo ideal de los burgueses, ¿no? El mundo de la democracia. La Revolución Francesa es demonizada por los propios burgueses. Digamos, todo eso hay que entenderlo para ver este chico, que es este alemán que se insubordina con respecto a todo eso. Y además, por sus raíces personales, ¿no es cierto? Él es de una familia judía que tiene que renegar de su judaísmo para poder acomodarse en esa sociedad burguesa alemana.
Entonces él ya desde su adolescencia sufre ese desgarramiento de la hipocresía. Él es un rebelde contra la hipocresía, contra toda esa falsedad. Entonces este chico, en la otra carta, que es muy breve, que es en septiembre, es que es en realidad el complemento de esto. Porque ¿qué conclusión saca Marx de toda esta historia? Después yo voy a hablar de un tema que me parece que es importante, que es el tema del sujeto de la revolución, que por primera vez es planteado aquí en esta carta. Es la primera vez que se plantea el tema. Pero digamos, antes de hablar del tema del sujeto de la revolución, la conclusión que saca Marx es que hay que irse a París. Porque París es donde va a producirse la nueva revolución francesa. Donde ahí va a haber obreros industriales, digamos. Van ahí van a la revolución. Profesor, sí. Podríamos decir que hay que se vislumbran y que van apareciendo en el texto tres elementos que son el que ya viene planteando usted, el descubrimiento del sujeto, ¿no? Y Mariátegui, precisamente en nuestro continente, dice que lo fundamental en el aporte de Marx es el descubrimiento del sujeto. También aparece en el texto un nuevo concepto de lo político. Ajá. Y también un Marx que comienza a ser realmente materialista. En este sentido, en cuanto a este nuevo concepto de lo político y también en la perspectiva materialista, yo quería leer una breve cita para que la comentemos y nos aporten. Dice así: durante mucho tiempo, y quizás si hay que corregirla, la corrige, durante mucho tiempo hemos estado equivocados con respecto a una cosa, en creer que los deseos e intenciones expresadas por el rey tuvieran alguna importancia. Por el contrario, no cambia nada. El material de la monarquía es el filisteo, y el monarca siempre será rey de los filisteos. Aquí, bueno, me parece que aparece un Marx materialista en el sentido de que él comprende que las ideas gobierno y las ideas en sí no son lo que organiza la sociedad. Sí, lo que pasa es que hay un concepto, esta idea que yo digo general de filisteo, pero hay una ambigüedad también ahí porque este es el rey de los filisteos, pero no se sabe muy bien quiénes son los filisteos. Yo creo que hay una generalización, los filisteos son la vieja sociedad brutalizada del, pero también los filisteos son los burgueses emergentes. Entonces esto es, no lo aclara mucho Marx a él, porque por eso decía, hablaba de este segundo texto de Marx, donde él lo que ve es que Alemania es una sociedad que tendría que realizar su revolución francesa, o sea, habría que terminar con los restos de la monarquía, pero que hay algo, él encuentra un fenómeno muy extraño, es que los aparentes portadores de la insurrección o de la revolución o lo que ustedes quieran contra esa monarquía, no le interesa hacer ninguna revolución. O sea, los burgueses, no, esos burgueses nacientes, no le interesa hacer una revolución burguesa en Alemania. Entonces, textos posteriores a Marx, él lo que va a decir es que en realidad, y eso va a ser retomado después por revolucionarios rusos, allá estoy hablando de Trotsky o medio ruso germano como Parvus, de que esos países donde hay que hacer revoluciones burguesas y de los burgueses no pueden hacer la revolución burguesa, al final la revolución burguesa la hace la plebe, pero esta es una nueva plebe porque en esa plebe están los obreros, y entonces los obreros van a hacer la revolución burguesa, pero ya al hacer los obreros la revolución burguesa, están dando pie a la revolución socialista. Ahora, es un galimatías ideológico que habría que desentrañarlo también, porque está lleno de, digamos, de equívocos, ¿no es cierto? Pero yo creo que de este texto eso no, digamos, es importante, pero a mí me parece, en cuanto a lo que va a pasar en el futuro, lo decisivo en esta carta es que él, por primera vez, Marx trata de describir al sujeto de la revolución. Yo creo que esto es lo decisivo de esta carta, ¿no? Más que el tema del rey de Prusia, que sí, pero que no es mi novedad, pregunta ¿sí? En ese sentido, en realidad, es que hay un elemento que me parece útil en cuanto al estudio y la transformación de la realidad, que es que, bueno, este nuevo concepto de lo político, donde ya comprende Marx, más allá de lo histórico, coyuntural, que dentro del Estado no se puede hacer el cambio, o sea, que los cambios van más allá de lo interno del Estado, y que en esa cita se va vislumbrando. Claro, yo creo que ahí comienza la crítica de Marx a la Revolución Francesa, en el sentido de que la revolución política no es la emancipación, la revolución política es una falsa emancipación,
porque no rompe con, digamos, con la base estructural del sistema, con el capitalismo, con la sociedad de clase, ¿cierto? Y, por ejemplo, en la cuestión judía, Marx lo va a desarrollar mucho más. O sea, es el fracaso de la revolución política, en la medida, para decirlo de una manera muy simplota, es la medida en que la revolución política no se transforma en revolución social. Y ahí, pero eso recién él lo o sea, él empieza a delimitar los límites de lo político. Pero todavía no está en Marx eso. Este Marx es un Marx partidario de la Revolución Francesa. Este no es un Marx partidario del marxismo. En el sentido de que Marx, en primer lugar, él mismo escribió varias veces, pero además verbalmente una docena de veces, que él no era marxista. Él siempre dijo eso. Pero además de todas esas cuestiones, es que él es un... Tiene que entenderlo así, un chico que participa de ese renacimiento cultural contra la reacción, contra el conservadorismo, y que descubre que por fin aparece una masa de plebeyos que pueden efectivamente hacer estallar el sistema. Y entonces en este texto, por eso es importante, y la ambigüedad o la no resolución o sea, Marx plantea el problema pero no lo resuelve de manera profunda, y eso es una, yo creo que marca definitivamente al marxismo y después al leninismo y a muchas otras cosas, que la traducción siempre ha sido confusa sobre esta carta, incluso ha habido una cosa malintencionada en preservar la confusión sobre esta carta, como otros textos de Marx que han sido ocultados, ¿eh? Por ejemplo, la respuesta de Marx a Vera Sazulich, a los rusos exilados en Suiza, que polemizan con los populistas y se identifican como marxistas, y Marx se burla de los marxistas rusos, ¿cierto? Marx más bien simpatiza con los populistas, pero digamos, en esta carta, él dice, que por eso me parecía importante ir aquí, que lo que hace estallar al sistema es la presencia, acá es traducido en este, que yo vi en esta traducción al español, como presencia, pero en realidad es la presencia convergente o es la presencia conjunta, esto no es solo la presencia, de dos cosas, dice Marx, y es eso lo que va a destruir todo, que es, por un lado, la humanidad sufriente que piensa, o sea, los trabajadores que empiezan a tomar conciencia, esa es la humanidad sufriente que piensa, no es la humanidad sufriente, es la humanidad sufriente que piensa, que después va a ser este concepto de clase en sí y clase para sí, es la clase para sí, o sea, es el proletariado con conciencia, este es un elemento. Y el otro, él dice, es la humanidad pensante que sufre la opresión, o sea, los intelectuales revolucionarios. Marx no define quién se pone por encima de quién, si son los intelectuales revolucionarios que van a dirigir a la masa sufriente que piensa, porque si son estos intelectuales le han metido ideas a los trabajadores, o es la masa sufriente que piensa que va a autoemanciparse, y entonces esta masa pensante que sufre va a tener que acoplarse a ese proceso. Marx no define la cosa, él dice que existen esas dos cosas. Quiere decir que Marx en realidad no descubre un sujeto, Marx descubre dos sujetos. Que en realidad esos dos sujetos están ya en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la plebe y los jacobinos. Sería casi lo mismo. Pero lo que pasa es que la plebe, en el término de la Revolución Francesa, es vista como una plebe no pensante. Los únicos que piensan en la Revolución Francesa, digo en los sectores más avanzados, son los jacobinos. Entonces, el esquema es brutal. Es la masa, ya ni masa, no sé cómo llamarle, pensante, que sufre la opresión, en el caso de la Revolución Francesa, que va a llevar a la plebe a la felicidad, a través de la revolución política. Entonces Marx, en primer lugar, cuestiona la revolución política, o sea, cuestiona la Revolución Francesa, su generación hereda la Revolución Francesa y la va a someter a una crítica demoledora, sobre todo para Marx es decisivo cuando él llega a París, él quería ir a París, llega a París. Y entonces en París él descubre la debilidad terrible, debilidad cultural de lo que quedaba la Revolución Francesa. Ustedes piensen que cuando él llega a París, hacía unos 50 años que había ocurrido la Revolución Francesa, o sea, que se encuentra con tipos que tienen 70 años y que habían estado en la Revolución Francesa, y que eran personajes insoportables. Entonces, la crítica a la Revolución Francesa por sus limitaciones, el descubrimiento de esa plebe que puede llegar a pensar, esto es tremendo, es un descubrimiento explosivo, la como plebe sujeto, puede pensar. Como sujeto, la plebe. Claro, pero lo que él no resuelve
es que de estos dos sujetos, ¿quién tiene la dirección? ¿Quién tiene la hegemonía? ¿Quién tiene la conducción? ¿Son los pensantes que sufren la opresión o son los sufrientes proletarios que empiezan a pensar? ¿Quién de los dos es el jefe? Profesor, sí. Ahí en la carta, evidentemente Marx, como bien lo ha comentado, trata de hacer un análisis partiendo de las conceptualizaciones de la Revolución Francesa, sí, hacia Alemania, ¿no? Usted ya mencionaba el problema en el caso de Alemania, que él lo rescata aquí bastante, es que resulta que esa clase, pues por denominado modo que debería constituirse la clase revolucionaria, resulta que más bien se alía con la monarquía. Exactamente. Y aquí hay un tema bien central, hay una cita que me gustaría darle lectura rápidamente, que dice: la esencia de la monarquía es el hombre envilecido, despreciable, deshumanizado. Y Montesquieu se equivoca completamente cuando pretende hacernos creer que esa esencia es el honor. Y después continúa, Montesquieu intenta aclarar la cuestión distinguiendo entre monarquía, despotismo y tiranía. Pero no se trata más que de diferentes denominaciones de un único concepto. Exactamente. O todo lo más indican una diferencia moral en el ámbito mismo del principio. Allí donde el principio monárquico es mayoría, los hombres están en minoría. Claro. Allí donde ni siquiera se discute, no hay hombres. Esto me parece que es un tema nodal, porque finalmente él está haciendo una caracterización juntando la monarquía con ese sector naciente de la burguesía. Claro, pero esa tragedia, ajá, es una tragedia que después se va a generalizar a todo, digamos, la tragedia de la periferia, claro, y de los marxistas en la periferia. Porque el tema es que hay la, digamos, el exigir que los burgueses hagan la revolución burguesa. Y entonces, como no la hacen los burgueses, es la clase obrera que tiene que hacer la revolución burguesa. Si no hay clase obrera, es una mezcla de intelectuales, urbanos, campesinos, lo que sea, que van a hacer la revolución burguesa. Pero hay un error de fondo acá, que se traslada con el tiempo, es que la revolución burguesa ya se había realizado. La revolución burguesa se llama en la periferia el subdesarrollo. O sea, el capitalismo, y eso es un tema que va a ser muy desarrollado desde los años 60 del siglo pasado, el capitalismo tiene, como existencia real, tiene dos caras. Tiene la cara del desarrollo imperialista y tiene la cara del subdesarrollo periférico. El capitalismo nace al mismo tiempo como desarrollo y como desarrollo. No hubiera existido capitalismo si no hubiera existido explotación de la periferia. Entonces esa periferia que es explotada por el capitalismo es integrada al capitalismo. No es que el capitalismo explota una periferia feudal. El capitalismo integra a la periferia haciéndola capitalista. Entonces la revolución burguesa ya está. No hay que hacer ninguna revolución burguesa. En Rusia no había que hacer ninguna revolución burguesa. Ya estaba hecha por el zar, por la monarquía zarista. Y la revolución popular contra el zarismo es una revolución popular contra el subdesarrollo, una revolución popular contra el capitalismo. Y en la Alemania de esa época, si había revolución plebeya o rebelión plebeya, era la rebelión contra el capitalismo. Yo uso un término degenerado de Brezhnev que lo usaba para el socialismo. Yo diría que el capitalismo realmente existente era eso, que va a evolucionar con el correr del tiempo hasta transformarse, en el caso alemán, en un capitalismo con un fuerte sesgo industrial ya en segunda mitad del siglo XIX, pero ya está el capitalismo, ya no es precapitalista Alemania. Entonces, estos jóvenes que son antimonárquicos no saben muy bien, porque están exigiendo el derrumbe de la monarquía, tienen el fantasma de la Revolución Francesa, y el mito de la Revolución Francesa era que era una revolución contra el feudalismo. Pero la Revolución Francesa no es exactamente una revolución contra el feudalismo, hay una mezcla de burgueses que aprovechan la rebelión popular para tomar el poder e imponer su dictadura a los trabajadores, porque la Revolución Francesa no fue una maravilla para los obreros, para los poquitos obreros que había. Les disolvieron los pocas congregaciones que eran presindicatos, se superexplotó a los campesinos, eran los burgueses que entraban a dominar. Y entonces, claro, este joven Marx llega a Francia y va a descubrir que la revolución burguesa es una cosa espantosa. Es espantoso, es meter a los obreros en la explotación más terrible. Pero yo reitero esto, que me parece que es decisivo para todo el desarrollo posterior de lo que se llama el marxismo y para las experiencias del socialismo del siglo XX. Si hay una tragedia en el socialismo del siglo XX, el proceso de burocratización o de autoritarismo que llevó al derrumbe de la Unión Soviética,
sería una barbaridad decir que el culpable es Marx por este descubrimiento. Pero Marx descubre un tema que no es resuelto, que lo tiene que resolver la historia, que es cómo puede ser que haya una masa sufriente por la explotación pensante, que no es, y que por el otro lado hay otro sujeto que es la masa pensante que sufre. Entonces, ¿quién emancipa a quién? ¿Cómo es? Marx después, y Engels sobre todo en algunos diálogos y cosas, él va a insistir en que los intelectuales lo único que hacen es ayudar a los trabajadores a autoemanciparse. Marx va a elaborar después un concepto que es muy interesante, que en realidad resuelve el problema, por lo menos da una primera aproximación para resolver el problema, no resuelve totalmente, que es el concepto de autopraxis. O sea, que en el combate los explotados van tomando conciencia y que entonces en ese combate, mientras van tomando conciencia, piensan estar en condiciones no de que los emancipen, sino de autoemanciparse. Marx siempre gira alrededor de la autoemancipación de los explotados. Profesor, sí. Vamos a tener que ir a un corte, pero antes, ya que usted considera que es fundamental esta sección de la humanidad doliente, sería bueno leerlo, esta sección, Sí, luego. Cuando volvamos continuamos discutiendo. Sí. La existencia de la humanidad doliente, que tiene la pensante oprimida, tiene necesariamente que llegar a... Sí, estamos de vuelta en el programa Escuela de Cuadros. Hoy estamos discutiendo la carta de Carlos Marx a Arnold Rusch de mayo de 1843. Y a propósito de esto, bueno, tenemos una cita acá que dice así: la existencia de la humanidad doliente que piensa y de la humanidad pensante oprimida tiene necesariamente que llegar a convertirse en insoportable e indigerible para el mundo animal de los filisteos, que goza pasiva y obtusamente. Por nuestra parte, teníamos que poner en evidencia el viejo mundo y crear positivamente el nuevo. Entonces, bueno, quisiéramos allí, en base a eso... Bueno, pues yo reitero un poco algunas cosas que ya empecé a decir, que es, hay un primer aporte terriblemente original, que es la humanidad sufriente, que sería el proletariado, que piensa. No es lo mismo la humanidad sufriente que la humanidad sufriente que piensa. La humanidad sufriente es la humanidad de la Revolución Francesa, es la plebe, que necesita de un tribuno para que la para liberarla, digamos. El tribuno libera a la plebe o la obliga a liberarse, según los casos. En cambio, acá él pone una piedra ahí, que esa humanidad sufriente puede llegar a pensar. Pero no elimina, Marx no elimina al otro sujeto, porque son dos sujetos. Él no descubre un sujeto, sino dos. Y el otro sujeto es la humanidad pensante, o sea, los intelectuales, que sufren la opresión. Entonces, en última instancia, él, al esquema de la Revolución Francesa, o sea, al esquema jacobino, él lo que hace es agregarle un elemento, que es que la humanidad sufriente piensa. No resuelve la cuestión en ese momento. Y en realidad él la empieza a resolver a lo largo de su vida, y sobre todo la Comuna de París es muy importante, pero antes de la Comuna de París y posterior a la Comuna de París, este es lo que llamaríamos el Marx viejito, se le suele llamar el Marx tardío, no sé, por esas cosas raras, que él, según se dice, en 3 meses aprendió ruso, y el aprender ruso está muy interesado en estos elementos de comunismo, de socialismo, que no son proletarios. Él descubre Rusia, descubre la comuna campesina, dialoga con los narodnikis, con los populistas rusos, pero ese es el final de un trayecto intelectual de él, ¿no es cierto? Que él insiste en esa humanidad sufriente que piensa, y él piensa a esa humanidad sufriente que piensa finalmente como que son el verdadero sujeto de la revolución, no la humanidad pensante que sufre. Pero ese tema no está totalmente resuelto en sus escritos, aunque sí hay un escrito que dicen una cosa, otros que no lo terminan por desarrollar. Por ejemplo, el concepto que él también introduce más adelante, que es el de dictadura, que es un concepto de la Revolución Francesa. Es la dictadura para redimir al pueblo.
él utiliza el concepto de dictadura del proletariado, pero es ambiguo porque cuando él desarrolla ese concepto, en realidad no es exactamente una dictadura, sino que es un proceso de autopraxis, de autoemancipación de los explotados, que no es exactamente una dictadura, porque la dictadura necesita en última instancia su centralización y necesita de un dictador. Y digamos, el pensamiento de Marx es un pensamiento esencialmente libertario, es un pensamiento antidictatorial, que él trata, él hace una lucha desesperada toda su vida para desprenderse de lo que llamaríamos el fantasma de la Revolución Francesa. Marx no ha escrito un libro sobre la Revolución Francesa, pero es estúpido pretender que él iba a escribir un libro cuando él escribió toda clase de texto y en todos sus libros metía adelante la Revolución Francesa. Digamos, era una de las obsesiones que él tuvo toda su vida, ¿no es cierto? Entonces esta es la cuestión, el tema de la autoemancipación de los explotados, que yo creo que ese concepto que él introduce allí son la parte más linda que yo veo de ese texto, más que el tema de esa desesperación que él tiene por qué la burguesía alemana no hace la revolución burguesa, y que es el mismo problema que se plantean los rusos, es el problema que se plantearon los marxistas en América Latina, por qué los burgueses no hacen la revolución burguesa. En realidad la revolución burguesa ya estaba hecha. Entonces este es la... Pero pasa que la revolución burguesa no puede decir... Nosotros en una época cuando trabajábamos sobre la Revolución Francesa decíamos, reíamos mucho, pues imagínense usted a Robespierre diciéndole en lugar de igualdad, libertad y fraternidad, diciendo viva la revolución burguesa. No conseguía ni a Saint-Just ni a su novia, nadie le iba a seguir si decía eso. Pero él mismo no decía porque él se ilusionaba. Siempre las ilusiones van mucho más adelante que la realidad, ¿no es cierto? Su ilusión era que efectivamente se iba a establecer el mundo de la igualdad, de la libertad y la fraternidad. No del burgués concreto, era un ser despreciable, que no le interesaba tres pepinos, que es democracia, nada, quería ganar dinero, sin saber mucho para qué lo quería ganar, porque su vida era repulsiva. Marx, cuando él finalmente va a Francia, al país de la Revolución Francesa, que efectivamente la Revolución del 48 ya no es una Revolución Francesa, es una revolución popular donde aparecen los obreros y donde los burgueses quieren matar a todos los obreros que se rebelan. Son estos burgueses, piden por favor que venga la monarquía. Entonces, otra vez, la maldición, ya son los burgueses que quieren el imperio, que quieren Napoleón III, que quieren la monarquía, no quieren república, no, nada. Y si hay república, tiene una república para 20 personas. Profesor, sí. El compañero Silvestre y la compañera también tenían unos aportes por ahí. Bueno, yo tengo como dos preguntas. Aquí continúa el texto, plantea, cuanto más tiempo deje la historia para que la humanidad pensante reflexione y la humanidad que sufre reúna su fuerza, tanto más perfecto será el fruto que el mundo lleva en su regazo. Un poco allí como es, una visión... Esto es Hegel químicamente puro. Esto es, lean ustedes las lecciones de filosofía de la historia de Hegel, que son un grupo de lecciones que se le ha agrupado como un librito que se le llama Filosofía de la Historia, o un nombre así se le suele poner, donde Hegel establece las leyes de la historia, que como ustedes saben, Hegel empieza diciendo que en su origen, en Oriente, un hombre era libre y todo el resto eran esclavos, o siervos, o cosas así. Que después esa historia fue marchando desde Oriente hacia Occidente. El Oriente de Hegel no es el Oriente, exactamente el Oriente geográfico, es el geográfico más América Latina, o sea, lo que llamaríamos nosotros ahora el subdesarrollo, o el atraso, o esta cosa. Entonces, después de eso, esa libertad, que es uno libre y los demás esclavos, se traslada a Grecia, donde un grupo de hombres son libres, dice Hegel, y el resto esclavos. Hasta que finalmente la libertad se realiza en Occidente, yo supongo que en el pueblito donde vivía Hegel, que es que efectivamente todos los hombres son libres. Y el todos los hombres son libres en Hegel es la revolución burguesa y es el gobierno de la razón, que la razón es el Estado, y es el Estado científico. O sea, el Estado asume la ciencia, asume la razón, y entonces el Estado, asumiendo la razón, es la encarnación de la libertad y la humanidad se libera. Si yo saco la razón y pongo la dictadura del proletariado y pongo el partido que piensa y que es portador de la ciencia del proletariado, no salí de Hegel, estoy siempre en Hegel. Entonces, acá Marx, después Marx va a romper con eso.
Este es el Marx todavía hegeliano, pero ese Marx que dice que hay una inexorabilidad histórica porque hay una ley de la historia, como un proceso que cuanto más tarde mejor, porque mejor va a ser. Después el Marx va a empezar a darse cuenta que la historia tiene sus idas y venidas, que es mucho más compleja. Es decir, este todavía es un Marx que es un buen lector de la historia, pero todavía no es el Marx que le va a tirar por la cabeza a la filosofía, a la historia. Él va a decir al final que la filosofía es nada, que la economía es nada, que eso es nada, que la única manera de entender al mundo es entender la historia. Es decir, para él la historia es lo decisivo. Este todavía es un Marx que empieza a descubrir la historia. Por eso, como está, todavía no terminó de descubrir la historia, es que él habla de leyes inexorables de la historia. Quise hacer esa acotación porque en la actualidad todavía muchos marxistas plantean que hay como es necesario todas esas etapas que tiene que vivir la historia, claro, para sí, poder sí, concretar claro. El socialismo, pero de una u otra manera se convierte eso en una traba, por lo que hablaba incluso anteriormente de que era necesario hacer una revolución burguesa claro. Para luego llegar al socialismo. Incluso acá en Venezuela muchos plantean aún que hay que desarrollar la burguesía nacional claro, para poder concretar ese desarrollo de las fuerzas productivas y ir hacia el socialismo. Pero hay revoluciones como, por ejemplo, la Revolución Cubana, incluso la misma Revolución Rusa, que rompieron con ese esquema. Ninguna revolución hasta ahora de las que se hicieron, fracasaron algunas y las que se van a hacer, no es esa etapa, no, porque no existe. En esa etapa existe en la cabeza de los dogmáticos. No existe, en la realidad no hay etapas. Si en Venezuela quieren profundizar el capitalismo, entonces hay que elegir a este Capriles Radonsky, que él va a profundizar el capitalismo. Entonces le va a hacer un lindo capitalismo, con campo de concentración seguramente, con muchos muertos, y todo un lindo capitalismo, y tiene capitalismo. Entonces después le van a reclamar a este Radonsky o al otro que venga después de él que haga libertades democráticas y todo. Pero eso, estos es ridículo. Se escudan en Marx porque plantean que... No, pero el pobre Marx, si la primera degeneración que hay de deformación de este hombre, que es una vida terrible que él lleva y que exilado y toda esa cosa, que ustedes no sé si saben que Marx es un hombre ignorado en vida. De su obra principal, que publicada, que es el primer tomo del Capital, no se habían ni leído 5.000 ejemplares cuando él muere. O sea, no y consigue que los rusos le traduzcan... Por eso estaba muy agradecido con los rusos, un hombre ignorado y todo eso. No, pero la primera degeneración es cuando efectivamente se constituye un gran partido social burgués en Alemania, que es el Partido Socialdemócrata, y aparece un personaje que es en realidad el que sacraliza a Marx. Es una manera de terminar de matar a una persona es transformarlo en una momia. Entonces transforma a Marx en una momia, inventa una especie de marxismo dogmático. Y Kautsky es el que escribe Las tres fuentes del marxismo, donde dice de una manera bestial, es decir, Kautsky resuelve por la derecha esto que plantea Marx. Kautsky dice que una cosa es el pensamiento socialista, que es la ciencia. Eso hay que remontarse hasta Platón, digamos, para decir esa cosa de la libre, no son los esclavos, es la de arriba, los que están arriba, que pueden pensar, ellos van a tener ciencia, y dice, es el socialismo. Y después está el movimiento obrero. Él dice, el movimiento obrero y el socialismo no son la misma cosa, dice Kautsky. Entonces Kautsky niega de manera radical la posibilidad de la autoemancipación. Para Kautsky la emancipación es una emancipación dirigida. La pregunta ya elemental hace él es que si alguien me emancipa, ¿cómo esa persona no va a cobrar sus derechos? Va a cobrar lo que hace. Y lo cobra siendo el dirigente, el líder, el dirigente o los dirigentes. Y entonces los dirigentes van a tener su privilegio porque no por algo son dirigentes. Y ya no sería emancipación. Claro, y entonces empieza la corrupción, y esto que decía Richelieu, ¿no? Que el poder corrompe, que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es la tragedia de la Revolución Rusa. Yo lo que creo que, o sea, creo que no hay como una muy mala herencia en Latinoamérica o en la periferia, no hemos superado, no ha habido una superación de ese mar joven, y se ha pretendido incluso al margen hegeliano, sí, y que sí. La historia, que más que ser un proceso o un hecho inexorable o infalible de leyes científicas, claro. No se entiende como un proceso que, aunque hayan condiciones, la historia la construye, claro. Se construye y se construye de acuerdo a determinadas condiciones. Mira el mundo de hoy. En el mundo de hoy, escúchame, perfectamente posible que el capitalismo no sea destruido por los explotados. Es posible. Si eso llega a ocurrir, o sea que no es destruido,
Entonces el capitalismo va a transformar el planeta en un caos sanguinario, y es posible, si la catástrofe... Yo en algunas conferencias que estuve dando en Venezuela les leía, para no leer textos teóricos muy confusos, les leía algunos documentos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, donde hay uno, el JOE 2010, que es un documento prospectivo del Departamento de Defensa, donde ellos dicen que hay energía para 1.000 millones de personas y que hay 6.000 millones de personas que están de más en el planeta. O sea, ellos, esto es lo que plantean. Es una cosa terrible, es Hitler multiplicado por 1.000 veces Hitler. Y eso es posible. Entonces no hay una ley inexorable de la historia que va a hacer que seamos todos felices dentro de 100 años. Dentro de 100 años podemos, bueno, yo no voy a hacer, pero los que van a ser, la mayoría van a morirse, va a ser un desastre. Entonces, pero este Marx va modificando su pensamiento y sobre todo me parece a mí que siempre ha habido modas, el joven Marx, el viejo Marx, esto yo les hablaba, el Marx tardío, y entonces unen al Marx tardío con el Marx joven y arman un Marx libertario, y otros ponen al Marx maduro, por ejemplo, hay toda una tendencia al Marx maduro, y ponen al Marx maduro, digamos, al Marx del capital, como un Marx marxista dogmático. Y Marx es un ser humano que tuvo distintas etapas en su vida, pensamientos, se contradijo consigo mismo. En esto que yo les mencioné al comienzo, que es la carta de Marx a Vera Sasulich, que es una revolucionaria populista rusa que después se hace marxista, que se exila junto con Plejanov y otros en Suiza, y entonces ellos se identifican como marxistas y le dice: usted en el Capital ha escrito tal cosa y nosotros estamos de acuerdo y yo qué sé. Y Marx les contesta en una carta que él reescribe muchas veces hasta que al final le envía, es una carta que fue ocultada hasta comienzos del siglo XX, permaneció oculta, donde él dice no, que él escribió eso, pero que en la segunda edición que él hizo, que fue ya en francés del Capital, él eliminó esos párrafos, porque no tenía razón él, o sea que él consideraba que la revolución burguesa en el campo era inevitable, y él dice, no, esto es válido para Alemania, para Francia, para el norte de Italia, dice, eso es todo, nada más. Él no quiere... Entonces este es un mar flexible, que cambia de ideas, que con un pensamiento que evoluciona, y yo creo que la mejor manera, Marx es utilísimo para entender el mundo en el que estamos viviendo, pero es insuficiente. Y yo diría que si este jovencito o viejito estuviera, diría lo mismo. Mire, señores, yo soy un hombre del siglo XIX, tengo aportes que les pueden ser útiles, pero yo no voy a resolver este lío del siglo XXI. Claro. Este Marx es insuficiente. Entonces, hay que asumirlo así, a Marx, como una lectura importante que nos tiene que servir, que yo creo que eso es lo interesante, que nosotros no seamos críticos de textos, sino que seamos críticos de la realidad, o sea, que usar esto para ver cómo podemos entender mejor la realidad con la visión de otras realidades, que era esta realidad de la Alemania de fines de la primera mitad del siglo XIX. Dale. Y de ahí la importancia de no ver a Marx como una receta, sino como una propuesta para la acción, que debe ser enriquecida y para la acción y para el pensamiento libre. Marx es un pensador totalmente libre, crítico. Él dice que hay que criticar todo. Él no es un tipo que se detenga ante ninguna crítica. Incluso muchas veces pone en sus textos que hay que criticar absolutamente todo. En una especie de reportaje que le hace su hija, cuando él ya es viejito, le pone todas las cosas que lectura más le gustaba, yo qué sé, y una de las cosas que él pone ahí es que hay que criticar y dudar de todo. Él duda de todo, y por supuesto la antítesis de Marx sería Mussolini, cuando él decía que la duda es la jactancia de los intelectuales, que los hombres fuertes no dudan, los animales no dudan, las bestias no dudan. Entonces Mussolini era la antítesis de Marx en este sentido, ¿no es cierto? Mira, sí. En este texto Marx termina diciendo que la humanidad pensante reflexione y que la humanidad que sufre reúna su fuerza. Sería como una especie de un protoprograma, como que se asoma a una especie de programa. Algo, y a propósito y a la luz de los procesos que nosotros vivimos en Latinoamérica y el sujeto que aquí comienza a asomarse, me gustaría que usted nos diera, a partir de la experiencia de la lectura de estos textos, su valoración acerca del sujeto histórico y de las dimensiones que toma en los procesos que actualmente se viven en el mundo que hoy tenemos. Claro. ¿Qué sería ese sujeto histórico y la importancia de la conjunción de esos dos sectores que aquí se menciona? Y ahí está la diferencia con el mundo histórico concreto que le tocó vivir a Marx. El mundo de Marx era un mundo donde es realmente, así como él se desgarraba esperando que los burgueses hicieran la revolución burguesa, él sufría
porque la humanidad sufriente que piensa en realidad solamente sufría. Y entonces, como solamente sufría, aparecía en la humanidad pensante que sufre la opresión y eran los dirigentes de la humanidad sufriente. Y eso reproducía la opresión. O sea, Marx ve eso, incluso en la polémica de Marx con Bakunin. Es curioso, porque Bakunin aparentemente sería el libertario y Marx el autoritario. Marx le reprocha a Bakunin su autoritarismo, porque en realidad en la práctica Bakunin era una especie de ultra jacobino. Es una larga discusión sobre el tema, pero Marx se opone, cuando Marx incluso propone que lo saquen a Bakunin de la Internacional, es porque él considera que es un autoritario, que los trabajadores no hay que llevarlos a la emancipación, sino que los trabajadores tienen que emanciparse por sí mismos. Eso lo pone en el Manifiesto Comunista. La liberación de los trabajadores será la obra de los trabajadores mismos. Es una solución a este problema. No será la obra de los tribunos pensantes que van a conducir a la clase obrera, de la vanguardia de la clase obrera. Y él incluso destruye en el Manifiesto Comunista la idea de una vanguardia separada de la clase obrera. Él dice que la vanguardia no hay, que forman parte, son todo lo mismo, que la única diferencia es que ellos son los más consecuentes, los comunistas. Y entre otras cosas, y ahí esto yo no está en esta carta, pero va a estar, es el Marx del 48, pero que ya está acá. Es un Marx que adhiere a los proletarios, no porque ha estudiado la economía y considera que el capitalismo está condenado a derrumbarse por sus contradicciones económicas, él no ignora eso todavía acá. Él adhiere a los al proletariado como forma parte de una rebelión moral, de una rebelión ética. Él adhiere éticamente al proletariado, que eso es un tema decisivo. Entonces, llevamos al mundo actual. El mundo actual es un mundo donde grandes masas de explotados del mundo han tenido experiencias de participación, de dirección, de rebelión, han ido a votar. Yo diría que hay unos 1.000 millones de personas en el mundo dentro de esa masa de 4.000 a 5.000 millones que es el proletariado o es, digamos, la masa potencialmente insurgente del mundo. Hay unos 1.000 millones mínimo, que han organizado un sindicato, que han armado una revolución que fracasó o no fracasó, que han participado de distintos movimientos, si son chinos, son argentinos, son, ¿cómo se llama?, cubanos, mexicanos, digamos. Esta es una nueva, no es la misma masa sufriente de la Europa central del siglo XIX. Entonces, en esa masa sufriente, que no solo piensa, sino que tiene una alta capacidad de organización, para mí un ejemplo, por ejemplo, interesante en América Latina es Bolivia, donde allí Evo Morales es un primus inter pares, él no es un líder absoluto ni nada, él tiene que negociar con unos 2.000 Evo Morales más, que a su vez negocian con otros 10.000 Evo Morales que hay más abajo, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una gran cantidad de organizaciones populares que sí, no necesitan que les bajen directivas de arriba, al revés, incluso discuten las directivas que vienen de arriba. Entonces eso es una... te voy a dar otro caso, otro extremo. ¿Qué era China para Marx? Era un misterio que ni idea tenía de lo que era China. Él había llegado a Rusia nada más. Pero China tiene 250 millones de obreros industriales ahora, que son personajes urbanos, de los cuales ya los más jóvenes andan todos con internet. Entonces esta masa sufriente es una masa sufriente con una altísima capacidad de autoemancipación. Entonces, si nosotros pensamos ahora la emancipación, aunque más no sea en el espacio de América Latina, tenemos que pensarla ya no en términos del tribuno, de los tribunos que dirigen a la plebe o la llevan a la insurrección a la plebe, sino que más bien los que han llegado primero a la conciencia sean obreros, campesinos, universitarios, ya no interesa la cosa en este nivel, y que son los primeros, en realidad, no quiero emplear la palabra misión histórica porque yo estoy en contra de esa palabra, pero digamos, lo que deberían hacer si realmente quieren desarrollar un proceso de autoemancipación, de socialismo, no es transformarse en dictadores de la plebe, sino en tratar de transmitir sus experiencias, sus opiniones, e incitar a sus hermanos con toda honestidad, no manipularlos, sino incitarlos a autoliberarse, a autoorganizarse, y eso es el socialismo.
Nosotros, nuestra idea de socialismo ya es, yo creo que tiene que ser, porque las condiciones ya son para eso, tiene que ser un socialismo de autoemancipación, un socialismo de autopraxis, de autoliberación de los oprimidos. Entonces ahí yo creo que ahí está el legado maravilloso de Marx, que empezó allí, empezó en el nacimiento del capitalismo, pensando ya primero que por razones ni siquiera económicas, que por razones, digamos, éticas y por el propio movimiento de la historia, ese capitalismo tarde o temprano iba a tener serios problemas para reproducirse. Estoy usando con toda diplomacia el término. No digo que estaba condenado a derrumbarse. Estoy diciendo esto más suavecito. Entonces, él es un hombre también del nacimiento del capitalismo y él ve en el nacimiento ya las marcas de la muerte. ¿No es cierto? Él ve ahí los genes que van a... así como parece que ahora con la ingeniería genética se puede llegar a saber para un chico cuáles pueden ser sus enfermedades mortales al final de su vida, ¿no es cierto? Marx hace eso y en realidad todo su esfuerzo es para descubrir eso y bueno, las lecciones en este caso de este tema del sujeto, de la masa sufriente que piensa, es la primera vez que se plantea eso, o el tema de la teoría de la crisis y en todo eso, el aporte teórico de Marx es indispensable para entender el mundo en el que vivimos. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Le recordamos que este programa se transmite semanalmente a través de Vive TV y Katia TV. Le seguimos invitando a la reflexión, a la discusión y a la formación. Si quieren bajar este y anteriores programas, lo pueden hacer a través del portal www.katiatv.org y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Gracias.